FD Televisión, tu canal cristiano. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas. Dios me le bendiga y Dios le guarde a todos nuestros hermanos y amigos que están en fiel sintonía de este su programa Un Tiempo con Dios. Creemos que el día de hoy el Señor se va a glorificar. Hay una linda palabra que el Señor me ha dado y esa palabra es para usted y también es para mí. Para todas aquellas personas que nos están viendo, que quizás el mundo, la vida y las personas le han dicho tú no vales, tú no sirves, tú eres poca cosa. El día de hoy Dios puso una palabra en mi corazón que se las traiga. Tú eres un diamante, tú eres un diamante. Si tú estás viéndome ahí, si hay alguien al lado tuyo, tú dile, tú eres un diamante. Y si no hay nadie, tranquilo, dile, yo soy un diamante. Tú eres un diamante en las manos del Señor. Es el mensaje de hoy. Quiero que usted vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. La palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre amado, mi Dios, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos en tus manos, mi Dios amado, Señor. Háblanos una vez más, Señor. Necesitamos que tú nos hables, Señor. Guíanos, dirígenos, Padre mío, Señor. Hay muchas personas que van a estar allí, Señor, creyendo, mi Dios amado, en que el día de hoy tú vas a escuchar su petición. Creyendo, Padre mío, Señor, en que algo grande va a suceder el día de hoy. Padre mío, contesta toda petición, Señor. La ponemos delante de tu presencia. Quizá muchas personas no nos puedan llamar, Señor, pero tú conoces su petición. Y el día de hoy, Padre mío, tú vas a contestar toda petición de aquellas personas que nos están sintonizando. Padre mío, gracias te damos, mi Dios, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias le damos a Dios. Hoy creemos que va a ser un día especial. Cada día es un día especial y hoy es el día en que Dios ha preparado, porque la palabra que hoy te trae es que tú eres un diamante. Escúchame bien, tú eres un diamante, grábate eso, tú no eres cualquier cosa. De todas las joyas preciosas, tú eres la joya más importante, porque Dios te creó. Dios es el que te ha predestinado, Dios es el que te tiene agarrado, Dios es el que tiene escogido. Tú eres un diamante. Queremos orar por Luz Lucas, dice, preciosa alabanza, gloria a Dios, aleluya. Juana Guzmán también dice, amén, Dios le bendiga. Pido oración por Wilfredo Portillo, por Edmer Portillo, por Rosenberg Portillo. Que Él sea el gran Dios poderoso que los liberte de los vicios de las drogas, dice, alcohol. Gracias de antemano por la oración. Padre amado, mi Dios, oramos por Juana Guzmán, Señor. Ella trae a toda su familia por ti en tus manos, a Wilfredo, a Egbert, a Rosenberg. Padre mío, mi Dios, que tú lo libertes, Señor, de toda droga, de todo alcoholismo, de toda cosa del diablo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaramos sanidad, declaramos liberación. Glorifícate en una forma especial, mi Dios amado. Katy Alonso Pérez dice, amén, yo recibo esa palabra. Elizabeth Roque dice, amén y amén. Tú eres un diamante en la mano del Señor. Marta Reyes de Honduras también nos está sintonizando, amén. Gracias, bendiciones, dice Bexi da Silva. Dice, pido oración por mi salud y por mi dolor en la garganta. Ponte tu mano sobre la garganta ahí. Padre mío, Señor, todo problema de salud, todo problema en la garganta de nuestra hermana Bexi da Silva, Padre mío, ahora mismo tócale y sánale para la gloria y la honra tuya, Padre mío. Gracias te damos, mi Dios amado, Señor. Franco González, Dios le bendiga, le saluda Franco de la ciudad de Las Varillas, Córdoba, Argentina. Gloria a Dios, Padre, bendecimos la vida de Franco González, los bendigo mucho, dice, nos está sintonizando allí en la ciudad de Las Varillas de Córdoba, Argentina. Quiero decirle algo, si usted nos sintoniza
en el lado que usted esté. Si es de Guayaquil, díganos, yo lo sintonizo de Guayaquil. Si es del Ecuador, diga, yo lo sintonizo del Ecuador y tengo el nombre. Si usted sabe el nombre de la enfermedad, deme el nombre de la enfermedad. Yo le digo, ¿sabe por qué? Porque vamos a orar y vamos a creer. Siento la presencia de Dios, que el día de hoy Dios va a seguir haciendo maravilla. Todos los días martes Dios hace algo sobrenatural y hoy no va a ser la excepción. Yo quiero que usted me ponga su nombre, de qué ciudad o de qué país nos está sintonizando, el nombre de la enfermedad, si es que la sabe. Si no la sabe, tranquila, díganos, me duele el hígado, me duele, qué sé yo, el riñón, el útero, no hay problema, pero sabe que pónganos su nombre, la ciudad o el país de donde usted nos está sintonizando, y si sabe el nombre de la enfermedad, pongan también el nombre de la enfermedad. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. ¿De quién somos hechos? Somos hechos del Señor. Por eso es que usted y yo somos diamante. Aleluya. Y si alguien le dice, tú eres un diamante en bruto, no se preocupe. Dios nos está puliendo. Dios nos está, hermano, haciendo la obra. Está cortando lo que tiene que cortar. Está purificando en el nombre poderoso de Jesús. Y hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras en el nombre poderoso de Jesús. Dios lo preparó de antemano. Dios te preparó de antemano. Dios te creó de antemano. Dios te predestinó de antemano para que anduviésemos en las cosas de Él. Escúchame bien, por mucho que tú y yo hayamos querido huir, por mucho que tú hayamos querido a la final perdernos, pero Dios nos preparó de antemano. Dios nos escogió antes que usted y yo estuviésemos en el vientre, porque hechura suya somos en el nombre poderoso de Jesús. Pero para pasar, antes que uno sea diamante, primero es el carbón. Quiero decirle yo, el mineral más importante, más caro, más hermoso y más precioso es el diamante. Pero antes que sea formado el diamante, era un carbón. Y ese carbón, quiero que le escuche bien, tiene que aprender a pasar procesos para llegar a diamante. Usted y yo, antes de ser el diamante que usted y yo ahora somos, es verdad, tenemos fallas, tenemos errores, pero Dios nos está puliendo. Dios nos está metiendo en el fuego. Dios nos está purificando. Dios nos está perfeccionando. Pero antes de eso, nosotros éramos carbón. Estábamos en el fango, en el lodo, perdidos allá. Pero Dios nos sacó del lodo, del fango. ¿Para qué? Para cada día tratar y hacer algo grande y maravilloso en nuestra vida. Entonces hay pasos, es un proceso para llegar a ser diamante, es un proceso. Y yo el día de hoy quiero que usted escuche bien el proceso. El carbón primero llegó por un proceso a ser diamante. Y usted y yo éramos carbón, estábamos en el lodo, no valíamos nada. Y ahora pasamos un proceso para ser diamante. ¿Cuál es el proceso? El proceso. Hay que someterse. Dígale que está a su lado. Si no, usted diga, yo me someto. Y si está alguien, hay que someterse. ¿Quiere ser un diamante? Hay que someterse. ¿Qué más? También hay que obedecer. Es importante la obediencia. La obediencia trae bendición. Hay que obedecer. Hay que obedecer. ¿Cuál más? Hay que hacer cada día morir a la carne para que usted ya no viva, sino el diamante que está en usted. Es decir, cada día tiene que usted morir para que se vea el diamante, y el diamante sea el que brille. Cuando el diamante brilla, ve el rostro de Jesucristo en su vida. Tú eres un diamante en el nombre poderoso de Jesús. Es decir, hay que pasar pruebas y tribulaciones. Claro que hay que pasarlas, porque todo eso el Señor nos está limpiando. Todo eso el Señor nos está puliendo. Todo eso el Señor nos está purificando en el nombre poderoso de Jesús. Hay que pasar por fuego. Claro que hay que pasar por fuego. ¿Para qué? Para que te saquen todas esas escorias, esas limañas, todas esas cosas que están afectando tu vida. Tenemos que pasar por el desierto, claro, para poder entrar en la tierra prometida y para ser ese diamante que Dios nos ha hecho. Dios nos, escúchame bien, somos hechuras del Señor. Él nos creó desde antemano, antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Él nos creó para buenas obras en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero decirle algo. Vamos a orar y quiero seguirle hablando del diamante. Dice Franco González, Dios le bendiga, le saluda Franco González de la Varilla de Córdoba. Le bendigo mucho. Mar Diamante,
Dice, aleluya, Mar Diamante, aleluya, gloria a Dios. Jimmy Vélez también nos está viendo, le mandamos un saludo cordial a Jimmy Vélez. Fue el cumpleaños de él, creo, hoy día o ayer. Un saludo cordial, feliz cumpleaños, varón, Dios te bendiga. Mar Diamante, eso me gusta, dice, yo soy un diamante. Aprenda, usted es un diamante. Aunque la gente le haya dicho que usted carbón, que usted no es nada, no se preocupe, usted no es lo que dice la gente, usted es lo que Dios dice de usted, y Dios te escogió porque hechura suya o hechura de Él es usted, y Dios lo escogió no para ser cualquier piedra preciosa, Dios lo escogió para ser un diamante en el nombre poderoso de Jesús. Mardis Diamante dice, confirmación de Dios, soy un diamante, gloria a Dios, aleluya. Desde Houston, Texas nos dice, gloria a Dios, bendecimos la vida de Estados Unidos, Houston, Texas, gracias le damos a Dios. Mardis, soy Mari Avilés, pido oración por mis finanzas, Padre amado, mi Dios, hoy estamos declarando, Señor, que hay cielos abiertos, hoy estamos declarando, Padre mío, que algo grande comienza a descender, hoy estamos declarando, Señor, que nuestras oraciones suben delante de tu presencia, Señor, y tú vas a contestar toda petición en el nombre poderoso de Jesús. Atamos, reprendemos y echamos fuera toda deuda, atamos y reprendemos toda maldición financiera en el nombre poderoso de Jesús. Joana Rodríguez dice, bendiciones para mi esposo, que mi esposo Jordan Jesse Botina, para que no lo condenen, él es inocente, soy de Colombia. Padre amado, Señor, allá en Colombia, Señor, escucha la petición de Joana Rodríguez, mi Dios amado. Ella está pidiendo para que su esposo Jordan Jesse Botina, Padre mío, Señor, no lo condenen. Él es inocente, Padre mío, Señor. En estos momentos, Señor, yo creo que si alguien es inocente, Padre mío, tú no vas a permitir que la injusticia sea sobre él. Yo sé que tú tienes propósito con cada uno de nosotros, Padre mío, Señor, pero el propósito tú lo vas a hacer realidad. Padre mío, Señor, mire esta petición. Me uno a Joana Rodríguez. Le pido a todas esas 36 personas que nos están viendo que se unan en ese clamor. Si oramos los unos por los otros, dice la palabra de Dios que si todos nos pusiéramos de acuerdo en cualquier cosa que les pidamos, Dios lo va a hacer. Yo lo creo así. Si 36, 37 personas nos unimos en este momento, imagínense lo que va a ocurrir. Padre amado, Señor, en tus manos está esta petición en el nombre de Jesús, nombre poderoso de Jesús. Padre mío, Señor, gracias te damos, Señor. Él es inocente, es de Colombia. Gloria a Dios. Cristian Murillo también bendecimos la vida de él. Nos está sintonizando. Joana Rodríguez dice, bendiciones para que mi esposo Jordan Jesse Botina no lo condene. Gloria a Dios. Ella está declarando la palabra en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Gracias le damos a Dios. Pasé por muchos procesos, dice Mar Diamante. Hay que pasar por procesos. Escúcheme bien. ¿Sabe usted la característica de un diamante? Hoy la va a aprender, y la característica también que usted va a pasar. En mineralogía, el diamante es un mineral, pero el diamante significa un mineral invencible. Escúcheme bien, por favor. Invencible significa que es un mineral, el diamante, que nadie lo vence. Usted y yo somos invencibles. ¿Sabe por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso es que usted y yo somos diamantes en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe qué? El diamante, otra de las características, es inalterable. Usted y yo somos inalterables. Hermano, prueba, tribulación, angustia, necesidad, deuda, nada nos va a alterar, porque usted y yo sabemos en quién hemos creído, y el día de hoy Dios va a contestar esa petición en el nombre poderoso de Jesús. Solamente crea y usted verá la gloria. Gloria a Dios. Qué hermosa presencia de Dios. Yo vengo a decirle algo, escúcheme bien. No se olvide, usted y
yo somos diamantes del Señor. Aunque el enemigo nos quiera cortar el audio, aunque el enemigo nos quiera cortar la luz, usted y yo somos un diamante. Y sabe qué, recuerde, el diamante es inalterable, el diamante es invencible, el diamante es indestructible, el diamante es, tiene una dureza. Sabe que la durez que tiene el diamante es porque usted y yo hemos sido duros para los golpes, hemos tenido golpes, hemos tenido caídas, hemos tenido bajadas, hemos tenido de todo, nos han hablado, nos han murmurado, nos han señalado, no han incluso hecho injusticia, pero allí usted resiste. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos diamantes del Señor. Hay otra propiedad que tiene el diamante. ¿Sabe cuál es? El que tiene conductibilidad térmica. ¿Qué significa que tiene conductibilidad térmica? Es que el diamante se puede curtir y se puede pulir. Por eso usted y yo tenemos conductibilidad térmica. ¿Qué significa? Que donde sea que usted y yo estemos, llevamos la unción, y esa unción se transmite, y esa unción es la que corta y rompe todo yugo, toda opresión, toda situación ahí que está atando. Ahora mismo la cortamos, la atamos, la reprendemos y le echamos fuera, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Usted y yo somos un diamante porque tenemos todas las características de ese diamante. Recuerde, usted recibe esa palabra, la conducta, escúcheme bien, que usted y yo somos, viene de parte de Dios. Por eso es que usted y yo somos ese diamante en las manos del Señor. Dice que el diamante también es cristalino. ¿Qué significa que sea cristalino? Quiero que me escuche bien, que el diamante no puede ser contaminado. Y si usted y yo somos diamantes, no puede contaminarnos nada, en el nombre poderoso de Jesús. Yo le digo una cosa, usted y yo no podemos contaminarnos con el mundo, no podemos contaminarnos con las cosas normales y naturales. Usted y yo hemos sido escogidos, usted y yo hemos sido predestinados para cosas grandes, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos por la vida de José Luis Ambrosio. Oración para buscar una novia cristiana y que ame a Dios. Aunque no lo crean, pareciera esto que como que da hasta aquí, pero esto es la verdad. Me gusta esta petición. Eso es lo que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios tiene que ser. Señor, yo te pongo la petición. Señor, te pongo la persona que va a ser mi novio, la persona que va a ser mi novia. No te la pongo es para que sea mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque los chicos de ahora buscan una enamorada, otra enamorada, y después de 5, 10, 20 enamoradas, ahí recién están queriendo buscar una novia. Y no es así. En las cosas de Dios, lo que está haciendo José Luis, busco una novia. Ni siquiera dice busco un pasatiempo, busco una chica, busco una novia. ¿Sabe para qué? Para que ame a Dios. Yo te traigo una palabra. Si esa novia o ese novio va a amar más a Dios que a ti, ese es el efectivo, ese es el que sirve. Si el novio o la novia te ama a ti más que a Dios, no. Tienes que amar a Dios más que a uno, porque si lo ama a Dios, va a aprender a someterse a Dios y te va a aprender a amar a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Joana Rodríguez dice también, oración por mi esposo. Ella está clamando, me gusta esto, aunque pareciera que son 3, 5 veces, no importa. Ella está clamando y ella está declarando, mi esposo, le van, no lo condenen, él es inocente. Ella es de Colombia, aleluya. José Luis Antonio dice, yo soy de México, bendecimos México, pero vivo en Unión Americana. Dice, los estoy viendo en vivo y en directo. Gracias le damos a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Ani Joyce, no hay razas. Buenas noches, pastor. Ore por mí, por mi familia, por mi salud. Tengo problemas con la vesícula llena de cálculos. Ponte tu mano allí, aquí en esta parte derecha, en el hipocondrio derecho, que allí está el hígado y ahí está la vesícula. Padre amado, mi Dios, ahora mismo. Ani Joyce, no hay razas. Ella está creyendo, Padre mío, Señor, que en estos momentos para ti no hay nada imposible. Disuelve, 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 disuelve ahora en el nombre de Jesús esos cálculos, Padre mío, en la vesícula, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, mi Dios amado. Joana Rodríguez dice, yo y mi hijo y mi madre somos un diamante, gloria a Dios.
Usted es un diamante para Dios. Aunque quizás para la gente, quizás usted sea un carbón, quizás usted no sirva nada, no se preocupe, que usted para Dios es un diamante en el nombre del poderoso Jesús. Yadi Tuti dice: Dios lo bendiga, Pastor Marco, de parte de la familia Parrales Tutibén. Señor, yo bendigo a la familia Parrales Tutibén, a mi hermano, Padre mío, Señor Víctor, lo bendigo. Bendigo a nuestra hermana Yadira, bendigo a sus hijos, a Edward, bendigo a Dayana, bendigo también al más pequeño, Padre mío, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Isaías, Padre, gracias te doy por toda la familia Parrales Tutibén. Bendigo la familia también Tutibén Jiménez, ahí en Pascuales, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Luz Luca dice: oración por trabajo de mi hijo Genele Morales. Padre mío, bendigo la vida de Luz Luca, y también está pidiendo por un trabajo para su hijo Gene Luis Lee Morales. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy es el día, hoy es el día de bendición, porque tú eres un diamante. Grábate eso, eres un diamante. Quizás alguien te dijo tú no vales, quizás alguien te dijo tú no sirves, quizás alguien te dijo ya tú no sirves, ya tú no vales, tú no eres nadie. Déjame decirte, Dios te dice el día de hoy: tú eres un diamante para mí, para él, tú eres un diamante. Tú eres lo más precioso, lo más hermoso, lo más maravilloso, lo más significativo para él, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos a Dios, en el nombre de Jesús. Compartida su prédica, dice Mar Diamante. Sagitario River, pido oración por la salud de mi hijo Agnés Río. Padre mío, Señor, en tu mano ponemos la vida de Sagitaria River. Padre mío, Sagitario River, Señor, ella pide por su hijo, Padre mío, Agnés Río, lo ponemos en tu mano, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre mío, por Franco González. Quiero, dice, una gran oración, porque estoy haciendo ayuno por una semana de pacto. Padre mío, Señor, fortalece a Franco González. Está en un tiempo de ayuno por una semana, Señor. Dale fuerza, esfuérzalo, Padre mío, Señor. Cuando ya no puede, tú puedes, Padre mío. Señor, ayúdale, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Yadi Tuti dice: amén y amén. Tú eres una diamante, en el nombre poderoso de Jesús. Brenda Bel Castro dice: oración por mi familia y la finanza de Bolivia. Padre mío, allá en Bolivia, en tus manos ponemos la vida de Brenda Bel Castro, mi Dios amado. Señor, su finanza, su familia, bendícela en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hay una presencia gloriosa de Dios. Aleluya. Hay 5 personas que en estos momentos están viendo. Tenemos 43, 45 personas que nos están viendo en estos momentos. Hay 5 personas que no conocen a Cristo, 5 personas que están apartadas. Para usted, hoy va a recibir la bendición. Hoy va a recibir la bendición. Hoy te dice el Señor: tú eres un diamante. Aunque tú dirás: el diablo me ha dicho que no sirvo, el diablo me ha dicho que no voy a cambiar, el diablo me ha dicho tantas cosas y basura, tú eres un diamante. Yo quiero decirte a ti, amigo, amiga que nos está sintonizando, son 5 que veo en el Espíritu, 5 personas que aún todavía no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, o que se han apartado. Yo quiero decirte a ti, así a ti te digo, en este momento, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo: Señor Jesús, tú has dicho que soy un diamante, y lo creo, Señor. Te pido perdón, díselo. Te pido perdón, Señor. Gracias por amarme con tantos errores y pecados. Perdóname, Señor, por todos mis pecados, mis errores, mis fallas, Señor. Gracias porque hoy me dices y me recuerdas que soy un diamante, Señor. Ven a mi vida, dile: ven a mi vida y a mi corazón, y vive tu vida en mí. Señor, cámbiame, ayúdame, Señor, díselo, transfórmame, hazme una nueva persona, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y cuando tú pases lista, mi nombre esté presente, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Qué presencia más gloriosa, aleluya. Santo Jehová, gracias le damos a Dios. Ay, no es raza, dice: agradecida con Dios, pastor. Hoy cumple un año José en libertad, gracias a la misericordia de Dios. Ya consiguió trabajo.
por la finanza de la familia Raza Camejo. Estábamos orando por este varón. ¿Sabe qué? ¿Cuántos años estuvimos orando por este varón? Y este varón, el Señor lo necesita. Quizás él no nos está viendo, pero allá donde él se encuentra, Dios lo va a tocar. Dios lo cogió, Dios lo llevó, Dios lo limpió, Dios lo purificó y Dios lo sacó para que sea luz. Y ahora mismo yo pido en el nombre de Jesús que este varón tiene que nuevamente rendirse y testificar grandemente del poder de Dios en el nombre poderoso Jesús. Toda la familia Raza la ponemos en tus manos, Señor. Bendecimos esa familia, Señor. Padre mío, bendecimos esa familia en el nombre poderoso Jesús. Desde el papá, Padre mío, de nuestro hermano Francisco Raza, bendecimos todo ese hogar, Padre mío. José Sánchez dice amén, aleluya. Joana Rodríguez dice amén. José Luis Ambrosio dice, para mi hermana, su hijo en México, ya que su bebé está en un hospital, nació prematuro. Yo vengo a decirle algo, escúchame bien. Ahorita me acuerdo de Jesús Matías. Yo vengo a decirle algo, escúchame bien. El diablo no tiene potestad ni sobre usted, ni sobre sus hijos, ni sobre su descendencia. Porque usted es un diamante, hechura del Señor, usted y yo somos un diamante del Señor. El bebé podrá estar en sale prematuro, el bebé podrá estar con oxígeno, pero no va a pasar nada porque Dios tiene control. Y si están ellos en eso, es porque Dios está tratando con su vida y con la vida de muchas personas y también con la vida de ellos, porque Dios los está puliendo, los está perfeccionando allí en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, Señor, oramos por este bebé que está en un hospital, que nació prematuro. El bebé, Padre mío, Señor, es un hijo de México, allá de José Luis Ambrosio. Alonso Mosquera Zambrano dice, Alonso Mosquera, Dori Fernández Álvarez, bendiciones. Pido oración por mi esposo, que el Señor cambie su corazón, cambie su carácter, sea transformado, que sea bello como un diamante, aleluya. Dios lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Por amor a ti, por amor a ti, Dios va a cambiar a tu esposo, va a cambiar a tus hijos. Tú que me estás viendo allí, por amor a ti, el Señor va a transformar cada uno de los miembros de tu casa. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero me gusta lo que dice en Josué. En Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios va a transformarte, no solamente a ti, sino todos los miembros de tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Tú eres un diamante. Lilian Pais, pido libertad, dice, pronta para mi sobrino Michel Rivas. Padre mío, Señor, Michel Rivas se encuentra privado de la libertad y pide esa libertad a nuestra hermana Lilian Pais. Padre mío, ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, libértalo para tu gloria y tu honra, Padre mío. Sandra dice, Huincahual, amén, Señor, pido oración por mi vida espiritual, por mis hijos y por esa petición que Dios conoce y por mi amiga Zoila. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, la vida de Sandra Huincahual, Padre mío, está en tus manos, Señor, por su vida espiritual, por sus hijos, por su familia y también por la petición que Dios conoce y por su amiga Zoila, en el nombre poderoso de Jesús. Yalik Pieza, Piedad Lozano Luna, amén, gloria a Dios. Yadi Tuti, caramba, dice oración de agradecimiento a Dios, porque mi madre Marta Jiménez tiene azúcar en 100. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Bendecimos la vida de nuestra hermana Marta Jiménez. Ella es una fiel mujer de oración de nuestra iglesia Fuego de Dios. Ella vive en Pascuales. Su esposo se llama Jorge Tutibén. Pero yo vengo a decirle algo. Dios tiene grandes propósitos con la vida de todos ellos. ¿Sabe por qué? Porque una mujer se atrevió a creerle a Dios y Dios fue cada miembro de su casa trayéndolo a los pies del Señor. Bendigo la familia Tutibén Jiménez, bendigo la familia Parrales Tutibén, bendigo todas esas familias allá en Pascuales, allá donde vive también nuestra hermana Yadira, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Marixa Naranjo dice, pido oración por sanidad, mi Dios amado Señor, allí en la enfermedad que esté pasando Marixa Naranjo, Padre mío, sánala en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero decirle algo, siento en mi espíritu, siento en mi espíritu
que usted ponga su mano sobre la parte afectada. Yo no sé cuál es la parte afectada. Si usted dice yo tengo deuda, póngase su mano sobre la billetera, sobre la cartera, sobre los bolsillos. Si usted dice yo tengo problemas familiares, póngase su mano sobre el corazón, sobre la cabeza, elévelo al cielo. Ponga su mano sobre el celular, sobre la tablet, sobre la computadora. Yo no sé sobre qué, pero yo le digo una cosa: en estos momentos siento en mi espíritu que Dios va a obrar. Siento en mi espíritu que gente va en estos momentos a ser tocada. Siento en mi espíritu que Dios le va a dar. Escúcheme bien, mucha gente está pidiendo una palabra. Mucha gente está pidiendo que Dios le confirme. Dios va a dar confirmación. Dios va a dar palabra. Dios va a sanar en estos momentos. Dios va a liberar en estos momentos. En el nombre poderoso de Jesús. Póngase su mano sobre la parte afectada. Hay una persona ahí que tiene un dolor en el pecho, en el lado izquierdo, en el corazón. Está pasando sumamente grandes problemas. Hoy vengo a decirte, mujer, es una mujer: yo tengo control de todo, dice el Señor. No te preocupes, yo tengo control de todo. Solamente cree en mí y vas a ver mi gloria. No va a pasar ni una semana que los problemas grandes que tú estás atravesando te vas a olvidar en una semana, porque ya no van a estar, en el nombre poderoso de Jesús. Hay una persona que tiene un dolor, es un varón, un dolor muy fuerte en el riñón derecho. Padre amado, mi Dios, ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, va a sentir un calor ahora mismo. Padre amado, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Se llama Pedro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sane ese problema, Padre mío, Señor, en la parte lumbar derecha, Padre mío, Señor, de ese riñón, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, mi Dios amado, hay una mujer que está orando porque está infértil. Lleva mucho tiempo que está pidiéndole a Dios tener un hijo y no lo puede tener. Hoy, en el nombre de Jesús, ponte tu mano allí sobre el abdomen bajo, que ahí se encuentra el útero. Padre mío, Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en 10 meses, acuérdate desde hoy, anótalo, en 10 meses vas a tener un bebé, en el nombre que es sobre todo nombre. Tu útero, que era infértil, va a ser fértil ahora mismo, en el nombre de Jesús. 10 meses cuenta a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Si tú crees esa palabra, dilo: eso yo lo recibo, que eso es para mí, en el nombre de Jesús. Hay una persona que tiene un dolor muy fuerte en el seno derecho. Le han diagnosticado células malignas. Yo vengo a decirte algo el día de hoy. Escúchame bien. Ponte tu mano allí en el seno del lado derecho. Ponte tu mano. Padre amado, mi Dios, toda célula neoplásica, cancerígena, maligna, deformada, ahora mismo, Señor, la atamos, la reprendemos y la echamos fuera de esta mujer ahora. Ahora y ahora, en el nombre poderoso de Jesús, hay una presencia gloriosa de Dios. Hay una persona que tiene un fuerte dolor de cabeza. Fuerte dolor de cabeza en la parte de atrás. Es una mujer. Fuerte dolor de cabeza. Ahora mismo, mi Dios amado, Señor, todo dolor de cabeza, toda migraña, toda jaqueca, todo dolor fuerte, Padre mío, Señor, atamos, reprendemos y echamos fuera a la una, a las dos, a las tres, ahora en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, mi Dios amado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío, Señor, gracias, Señor. Desde Bolivia, Brenda Bel Castro dice: pido oración por nuestra finanza, trabajo por mi papá desde Bolivia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a Brenda Bel Castro de Bolivia. Santiago Cujilema nos está sintonizando. Padre mío, bendecimos la vida de Santiago Cujilema, Padre mío. Señor, Sagitario River, pido oración por la salud de mi hijo Ander Río. Padre mío, la salud de Ander Río la ponemos en tu mano, Señor. Sánalo en el nombre poderoso de Jesús. Juan Ortiz Ortiz, pido oración por una cita en tribunal. Padre mío, Señor, dale esa cita que él está pidiendo, Señor, y glorifícate, pon palabra en sus labios, defiéndelo tú, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Janet Íñiguez Quintanilla,
por mi salud, por la salud de mi esposo Fernando Astudillo, que padece de cáncer. Oma aquí arriba, lava y soalaya. Yo quiero decirle, tengo una palabra. Todas aquellas personas que padecen de cáncer, escúcheme bien, tengo una palabra para usted. Póngase su mano sobre el cáncer que le han dicho dónde está. Póngase su mano. Si usted dice, no está aquí la persona que tiene cáncer, haga como que sea esa persona y póngase su mano. ¿Sabe qué? Escúcheme bien, algo va a suceder el día de hoy. Algo el Señor va a arrancar esas células malignas y neoplásicas. Escúcheme bien, hoy Dios va a limpiar todo cáncer. Solamente créalo. Quizá mucha gente dirá, es loco, es mentiroso. No se preocupe, a mí no me cree. Solamente creas al Señor. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga ya nosotros fuimos sanados. Declare la palabra nomás. Declare la palabra, crea la palabra. Muchos dirán, estás creyendo en el hombre. No, crea la palabra. Una cosa es lo que usted ve. Quizá lo que usted ve dice es realidad. Estoy enfermo, me duele aquí. ¿Sabe qué? La palabra de Dios dice que Él se llevó tu enfermedad y la mía. Por eso tú y yo somos un diamante del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todas las personas, Señor, mi Dios amado, pónganse su mano ahí, los que tienen cáncer, Señor. Señor, los médicos han diagnosticado, los exámenes dan positivos para cáncer. Padre mío, Señor, los dolores, los sintomatologías, Padre mío, Señor, los signos vitales, todo dan para cáncer, Padre mío, pero tú eres el médico de médicos, Padre mío. Para ti no hay cáncer que quiera resistirse. Ahora mismo, Padre mío, Señor, en tu nombre echamos fuera toda célula cancerígena, neoplásica, maligna, en el nombre poderoso de Jesús. Todos los hermanos que están allí, Señor, creyendo, quizás ellos no tienen, pero su familiar, su amigo tiene, póngase en su mano. Ahora mismo, Señor, declaramos sanidad y un milagro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Franco González dice, quiero una oración, dice, porque estoy ayudando por una semana por un nuevo pacto para Dios y lo bendigo con Isaías 58 para que todos pacten para Dios. Padre mío, Franco González creo que es el que está haciendo una semana de ayuno. Señor, yo bendigo a este varón, Padre mío, fortalece, levanta más hombres y mujeres de ayuno y oración en el nombre de Jesús. Mónica Puchete dice, oración por Rocío Morel. Padre, la vida de Rocío Morel la ponemos en tus manos. Y así mismo, Mónica Puchete, Padre mío, oración por Mayra Maridueña, Padre mío, Maidana, Padre mío, Señor, en el nombre de Jesús. Mayra Mandana la ponemos en tus manos, Padre mío, Señor. También ella pide oración por Alejandro Morel, Padre mío, toda esta familia Morel. Y también Maidana, Padre mío, la ponemos en tus manos. Virgilia Nicolás, bendiciones, mi nombre es Victoria. Pido oración por mi matrimonio y restauración y por mi esposo Agapito Carrillo, que anda en adulterio. Padre mío, Señor, atamos, reprendemos y echamos fuera todo espíritu de adulterio, todo espíritu, Padre mío, Señor, de fornicación. Todo espíritu que no sea tuyo, que esté destruyendo los matrimonios, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos en tu mano la vida de Agapito, Padre mío, Señor. Ana Valverde, para mí trabajar, dice, en mi salud, Padre mío, Señor. La vida de Ana Valverde, Señor, ella tiene trabajo en su salud, Padre mío, Señor. Bendecimos la vida de Ana Valverde. Juan Ortiz, Señor, que Dios tome control de mi vida, Padre mío, Señor. Toma control de la vida de Juan Ortiz en el nombre poderoso de Jesús. Yamín Rodríguez Carreño, Padre mío, por sanidad interior. Padre mío, aquí arriba, lava y sol. Hay una palabra. Todas aquellas personas que tienen resentimiento, todas aquellas personas que tienen un dolor, todas aquellas personas que tienen una amargura, todas aquellas personas que no pueden perdonar, ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, yo les voy a decir, repita conmigo, cierre sus ojos, aquellas personas que no pueden, repita conmigo, Señor Jesús,
yo perdono, diga el nombre, yo perdono a tal persona, dígalo, yo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono. Aunque usted no sienta perdonar, diga, yo lo perdono. Recibe tu sanidad, recibe tu milagro, recibe tu liberación, recibe tu restauración, recibe lo que estás solicitando, lo que estás pidiendo, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria le damos a Dios. Gracias le damos a Dios por la vida de Mónica Puchete. También dice oración por mi vida. Estoy pasando por un proceso. Todos pasamos por ese proceso. Ese proceso es para limpiarnos, para purificarnos, en el nombre poderoso de Jesús. Marta Jiménez también allí en Pascuales nos está sintonizando. Bendecimos.